Muy buenas noches, señoras, señores. Seguramente están ya en sus cerebros tratando de discernir de qué me suena este señor, esta cara, pero no en esta cadena, ¿no? Seguramente que están rebobinando hacia atrás, pues efectivamente esta va a ser una edición más, un año más del programa Ahorro y Finanzas, año número 6, que sin duda cumplimos porque todos ustedes nos siguen y, bueno, pues... Por cierto, yo creo, Fran, buenas noches, porque seguramente ya le estaban echando de menos, que ellos se acuerdan de nosotros. Pues sí, además esta temporada, en una época en la que los programas duran 10 minutos, que todos empiezan y ninguno acaba, nosotros cumplimos esta temporada porque, como decía Javier, ustedes han querido, ustedes lo demandan. Otro año más en el que le vamos a intentar enseñar a ahorrar, a que lleguen a fin de mes lo mejor que puedan, consejillos siempre sobre bolsa y todas esas cosas. Pero además este año tenemos una novedad, como siempre, y es nuestra chica. Nuestra chica que es Cris. Hola Cris, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Nerviosa tu debut? No, de momento no. Pues no te preocupes porque ya te irás poniendo nerviosa a medida que tanto Fran como yo te vayamos haciendo preguntas de estas fáciles, ¿no? Vale. Diferencia entre el Euribor y el interbancario. No, para eso estás tú, no me líes. ¿Qué es el FMI? No. No, hoy como es novata vamos a dejarla. Se van a portar bien conmigo hoy, nada más. Que se confíe. Bueno, pues Ahorro y Finanzas, ustedes, para los que no nos conozcan, sean asiduos de la cadena de Tele Asturias, es un programa que defiende básicamente sus intereses económicos. Es un programa que les va a ayudar sin ningún género de dudas a llegar a fin de mes, algo que en estos momentos es francamente difícil, sobre todo en algunas economías del Principado y por supuesto del resto del país. Ahorro y Finanzas es un programa que hablará de la bolsa, que hablará de los activos financieros, de los bancos, de la crisis, evidentemente, de la cesta de la compra, y que nace con un equipo jurídico y con un equipo financiero de los mejores que hay en estos momentos en Asturias, porque a través de una dirección de correo vamos a poder, Fran, explícalo tú un poco, pues sí, contestar, ¿no?, a esas dudas. Para aquellos que han seguido el programa durante las 5 temporadas anteriores, saben que tenemos una dirección de correo electrónico a su disposición para que ustedes nos manden todas aquellas consultas, quejas, problemas que tengan de índole económico o relacionado con el dinero, que no tiene que ser siempre directamente con el dinero, sino porque a lo mejor tienen una comunidad de vecinos que les intenta sangrar por algún lado. Tenemos especialistas de todo ese tipo de cosas. Y sin olvidarnos, Javier, porque tú eres muy modesto, de que contamos con el director, que el director lleva 21 años de experiencia en el tema este de económico, ¿verdad?, y bursátil, que es miembro de del Instituto Español de Analistas Financieros, de la IEAF, que queda muy bien. ¿Cómo suena, Que es un órgano consultivo del Banco de España, ni más ni menos. Es decir, de ese banco que va a regalar 100.000 millones de euros por mediación del gobierno. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ahí quedamos. Frank, que te tengo miedo. Bueno, estamos en el comienzo de la programación. Siéntese cómodamente. Cristina, esos nervios fuera. Y a ustedes les veo ahora mismo. Bueno, pues como saben ustedes, en el tema de la semana habitualmente vamos a tratar el tema de más rabiosa actualidad. Mira, me lo acabas de quitar, efectivamente. ¿Y por qué vamos a empezar nosotros esta temporada? Por una cosa que empezamos allá por el mes de marzo del año pasado y que tuvo muchísimo éxito, y es que son las marcas blancas. Aquellas marcas que no tienen un nombre muy conocido en los supermercados y en las grandes superficies y que, sin embargo, muchas, por no decir todas las veces, son hechas y realizadas y fabricadas y testeadas por primeras marcas vendidas a las grandes cadenas. ¿Qué vamos a hacer? Pues hoy vamos a empezar nuestra primera, vamos a llamar el capítulo 1, de marcas blancas, ¿no? Hoy vamos a hacer lo que no se atreven a hacer ninguna otra cadena, Frank. Hoy vamos a hacer, señoras y señores, vamos a ponerles en pantalla quién fabrica, quién está de las marcas, detrás de las marcas blancas, Cristina, que tú además como consumidora y compradora, como ama de casa, pues evidentemente tienes que saber, yo creo que bastante más que Frank y que yo, ¿no? No tiene por qué. A ver si ahora vamos a sacar aquí el machismo y el feminismo. Bueno, esto sería el feminismo, esto sería el feminismo, bueno, ¿eh? ¿No? Bueno. Dinos, ¿tú compras marcas blancas habitualmente? Sí, casi todo lo que compro es de marca blanca. Entonces ya sabemos tu estado económico.
No preguntar. Vale, bueno, más. Pues detrás de las marcas blancas existen una serie de preguntas que nosotros hemos tratado de resumir para que todos ustedes queden, digamos, bueno, conformes con la compra de este tipo de productos, ¿no? La primera que se nos ocurre, Fran, es, te la hago a ti porque es fácil, ¿no? ¿Qué son las marcas blancas? Muy sencillo de responder. Las marcas blancas son marcas fabricadas por fábricas de alimentación de todos conocidos que fabrican para un determinado distribuidor, en este caso, insisto, gran superficie, cadena de supermercados, y que les ponen un nombre X. Hacendado, pues no sé, ahora mismo ya no se ocurre. Hacendado en Mercadona, por ejemplo, ¿no? Pues, en Alimerca tienen su propio nombre, en Eroski tienen también la marca Eroski, etcétera, etcétera. Insisto, son marcas del todo conocidas que trabajan para una cadena de distribución o para una gran superficie, les fabrica esas marcas y les ponen les fabrica ese producto y les pone el nombre que cada cadena tiempo, quiere. Tiempo, ya, contéstame más rápido porque si no la siguiente pregunta, Cristina, ¿y dónde pueden adquirirse marcas blancas? Ya lo contestó Fran, pues en Hipercor, en centros comerciales, en pequeños supermercados como El Árbol, El Alimerca. En toda esa gama de supermercados se pueden encontrar. Bueno, hay que decirle a nuestros telespectadores que este es el único programa que tiene la posibilidad de decir marcas, nombres y precios. O sea que háganse ustedes a la idea de que a partir de estos momentos hablaremos de grandes superficies, de nombres de colonias, de marcas de automóviles y diremos los correspondientes precios, le pese a quien le pese. Otra de las preguntas, estamos con marcas blancas, bueno, que es una de, muy habitual, es las garantías, Fran. ¿Las marcas blancas tienen todas suficientes garantías? No solo suficientes, sino todas las garantías que tiene una primera marca, porque están fabricadas por ellas mismas. Y encima tienen su registro sanitario, es decir, están testeadas y avaladas por el Ministerio de Sanidad y todas esas cosas. Perfecto. Bueno, y esta casi la voy a contestar yo, ¿no? Me la hago yo como... No, como te la hago yo. Para Juan que Palomo, yo, como Juan Palomo. Yo. ¿Hasta qué punto podemos ahorrar con una marca blanca? Bueno, pues aquí es donde nuestras amas de casa ahí al otro lado de los televisores están ya tomando nota porque, miren ustedes, el ahorro en el consumo anual de marcas blancas significa en la cesta de la compra aproximadamente entre un 23% y un 34%. Si ustedes hacen un cálculo aproximado de lo que gastan en un mes una ama de casa, Cristina, una ama de casa normal, ¿qué puede gastar en alimentación, por ejemplo? Con un niño, yo puedo hablar con un niño. Con un niño, por ejemplo. Pues sobre 700 euros. 700 euros, sí. Ya mira, veo a las señoras al otro lado de las pantallas diciendo, pero hija, ¿pero dónde compras? Pues en Mercadona, en el Carrefour y marcas blancas. Y marcas blancas. Pero ¿no? La carne y el pescado es otra cosa. Bueno, pues estamos hablando de un ahorro aproximado de la cuarta parte, es decir, estos 700 euros se convertirían pues en torno a los 550 euros, nada más. Estamos hablando de un ahorro en torno a los 200 euros, 250 euros, un ahorro muy importante, que si multiplicamos, señoras, señores, por 12 meses, estamos hablando ya realmente de 3.000 euros hacia arriba. Por tanto, recomendación del programa Ahorro y Finanzas, marcas blancas, sí, pero ¿cuáles? ¿Quién se esconde? ¿Quién fabrica las marcas blancas? Vamos a ver en el control si me ponéis uno de esos gráficos donde tenemos, creo que ya, ahí lo tienen en las pantallas, ni más ni menos que nos atrevemos con el número uno de las grandes superficies en España. No sé si podrá durar mucho este programa en antena, porque esto que estamos haciendo no lo ha hecho nadie a nivel de televisiones nacionales. Estamos viendo quién fabrica, Frank, las marcas blancas del Corte Inglés. Pues sí, como siempre, nuestro equipo de investigación que trabaja arduo y duro ha empezado pues el peso pesado prácticamente de las cadenas de supermercados, que es el Corte Inglés. Tenemos, por ejemplo, la leche. La leche del Corte Inglés, la de la marca blanca del Corte Inglés, la hace la Central Lechera Asturiana. El queso, otra marca más que conocida, que es García Vaquero. La cerveza, las birras, es Mau. A los caballeros hay que apunten. Claro, el jamón York es de Campofrío. El chocolate Valor, Villajoyosa, un chocolate buenísimo. Y los zumos Don Simón. Aquí, si pueden observar, todas las marcas que tiene el Corte Inglés son primeras marcas de alimentación. Central Lechera, García Vaquero, Mau, Campofrío, Valor y Don Simón. Es decir, aquí no se esconde, digamos, la leche la hace Pepito Pérez y sus vacas. No,
La hace Central Lechera Asturiana. ¿Pepito Pérez es ganadero? Porque es obvio que sí, Pepito Pérez y sus, bueno, Pepito Pérez y sus vacas. Es seguro que con ese nombre hay muchos ganaderos en Asturias, ¿no? José Pepe, Pérez, fíjate. Pepe y sus vacas, Pepito Pérez y sus vacas. Bueno, Cris, marcas blancas. Tenemos otro gráfico que fuiste tú a investigar, ¿no? En este caso, tenemos Hipercor, ¿no? Que es otro de las grandes superficies. Ya tenemos, sí, por favor, en el control, si me lo podéis poner. Bueno, coméntanoslo un poco, Cristina. Pues nada, tenemos aquí marca blanca. El aceite de olivas de Cosur, las conservas de Cidacos Escuris, o sea, Cidacos y de Escuris. Sí, que son dos. Son dos. Dos fabricantes. ¿Eh? Luego, las galletas son de Cuétara. El aceite del automóvil es de Krab. El papel higiénico es de Scotes. Aquí vamos a hacer un acto del camino, ¿eh? Sí, que... No, para que ustedes... quitarme, por favor, el gráfico, si podemos. Luego volvemos a él. Aquí vamos a hacer un alto en el camino, no para que nuestros espectadores hagan también un alto en el camino, ¿eh? Que vamos a hablar del perrito de Scotex ahora. No, vamos a hablar de papel higiénico, Frank. Bien, vale. No todos los papeles higiénicos son iguales. Pues no. Y además vamos a hacer una recomendación de esta de calidad. Está la gente riéndose, ya los estoy escuchando. Sí, pero otro vamos lado. A ver, cuando ustedes vayan a comprar papel higiénico a una gran superficie de supermercado, ¿qué tienen que hacer para comprobar si el papel es bueno o malo? No nos sin tener cuenta. Que sacarlo del plástico y tocarlo. Cuéntanos. Pues es muy fácil, cogen ustedes por fuera del plástico, podrán hacer una pequeña presión desde entre lo que es el cartón de dentro y el rollo fuera. Cuanto más aplaste, peor. Ese gesto significa que estás cogiendo el rollo y aplastando. Y aplastarlo. ¿No? Cuanto más aplaste, peor. Ah. Cristina se está muriendo de risa, ¿eh? No, Cristina, esto es puro CES, Frank. Yo creo que debes sí, de ponerte... Sí. Bueno, vamos a... Si nos ponemos más serios y nos ponemos en plan CSI... Eso es, ponte las gafas. Vamos a ver, cogemos el papel higiénico y presionamos. Y hacemos así. Cuanto más se abolle, más se aplaste, peor es el papel. Y cuanto más rígido sea, mucho mejor. ¿Y este rígido no significa que sea áspero, ¿eh? Que quede claro. O sea, puede ser suave y a su vez puede ser rígido. Yo me dejas alucinado porque no sabía que tus conocimientos llegaban hasta el papel higiénico. Son muchos años de experiencia comprando papel higiénico. Bueno, a nuestros telespectadores hay que decirles que pinchar por favor a Cristina, que da una imagen mejor en pantalla. Tienes toda la imagen de vivir en Marbella, con las gafas, nada, me refiero. Gijón y ya está. Lo que pasa es que una chica tan guapa como Cristina, con gafas de sol y hablando de papel higiénico, pierde todo lo glamour del mundo, ¿eh? Efectivamente, bueno, seguimos, tienen que disculparnos, seguimos ya la última parte de ese gráfico, si podemos ya volver a él en el control. Nos quedaba por ver algo que llama la atención y va en relación con la siguiente noticia. Bueno, yogures, ¿no? Central Lechera Asturiana. Exacto. Bueno, aquí... No me dejan hablar, ¿eh? Pero bueno. Habla, ya... No, nada, eso, que los yogures que de la Central Lechera Asturiana, ya lo dije. ¿Querías decir algo más? No, nada. Bueno, ya quitamos el gráfico en el control. Sin embargo, una de... Y aquí ya te dejo hablar, Cristina. Una de las... noticias que has pulsado en la calle y la opinión pública es que, sí, según algunas personas, el sabor y la textura de las marcas blancas no es exactamente igual que, sí, la de la marca, digamos, original, ¿no? Sí. ¿Esto es cierto? Bueno, a mí es lo que la gente me comentó en yogures y en cervezas. Marcas en concreto no recordaban. ¿Eh? Pero, por ejemplo, en la cerveza de Carrefour a mí me decían que no tenía la textura, el sabor como era la de Mau, por ejemplo. Que yo también sé que Carrefour también fabrica hay Mau, ¿no? Y hay otra marca más que ahora mismo no recuerdo, pero Mau. Y en los yogures te decían que también... En yogures era como la textura más harinosa, que entonces en los naturales azucarados en concreto, ¿eh? No sé si a lo mejor, Frank, en otras... Frank, ¿a ti del papel Scotex te han hecho alguna indicación? Pues no, del papel higiénico todavía no me han dicho si hay alguno que rasca más en especial que otro. Estoy abierto en el correo electrónico que vamos a dar en la última parte del programa, estoy abierto a todo tipo de sugerencias sobre el tema del papel higiénico, es un tema que me apasiona. Entonces, por el momento no tengo ninguna queja de eso. Lo que sí que puedo decir, por ejemplo, es que yo como consumidor increíble de Fuet, concretamente el Fuet de Spetek, que es muy bueno y esas cosas, yo el de Hacendado es exactamente el mismo. Es decir, ahí habrá que entrar un poco en el tema de quién fabrica para quién. Claro. Nosotros poco día a día iremos dando una gran superficie distinta con sus marcas blancas y entonces descubrimos quién fabrica para quién. En principio, por ejemplo, en el tema del Corte Inglés, las primeras marcas y lo que yo probaba marcas blancas son absolutamente clavadas.
Clavado. Bueno, pues hay que decirle a nuestros telespectadores que esta serie de marcas blancas, hoy Corte Inglés e Hipercor, continuarán la siguiente semana Carrefour y Mercadona. Así que coja bolígrafo porque les vamos a desgranar detrás, quién está detrás de cada marca blanca, algo que yo creo que nos importa mucho, sobre todo por ese ahorro que estábamos comentando, ese 30-35% que significa en el ama de casa para llegar a fin de mes. ¿Queréis decir algo más? Porque si no, nos tenemos que ir ya de la sección. No, simplemente decir, antes de despedir la sección, que todos estos comentarios los podrán tener próximamente en la página web de Teleasturias, en el apartado de nuestro programa. Ahí intentaremos colgar todas las marcas blancas según las vayamos poniendo para que ustedes tengan un fácil acceso. Y tengan que ir, en lugar de la lista de la compra que hacen en casa con bolígrafo, se imprime en la página web de Teleasturias y aparecerán ahí todos los datos. ¿Qué es lo bueno? Bueno, mira, me dicen en el control que sí, vamos a poner la página, ¿no, Fran? Pues la página web es... Que cojan, sí, que cojan nuestros telespectadores papel y bolígrafo porque es www.teleasturias.com. Y además van a tener ahí un montón de cosas para ver, los programas del día, que quieren recuperar algún programa que no han visto y les interesa verlo porque se lo han comentado, ver nuestro programa, ver el informativo, cualquier cosa que quieran ustedes ver en la página de Teleasturias o cualquier programa que se emita en Teleasturias lo podrán ver en la página web. Bueno, y dicho esto, yo voy a tomarme un sorbo de agua de marca blanca. Por cierto, en las marcas blancas de agua el resultado es absolutamente increíble. Estamos hablando de un 100% de diferencia en el precio de algunas aguas, de algunas aguas, vamos a decir, de gran calidad, como puede ser Fontbella, a aguas que tienen una calidad estupendísima, pero que están aproximadamente en los hipermercados con precios en torno a los 0,30, 0,32 euros, ¿no? Así que en marcas blancas de agua, algo absolutamente increíble, diferencias del 100%. Nosotros nos vamos a ir de la sección, Cristina, y a ustedes les veo ahora mismo, no se vayan. Bueno, seguramente ustedes saben que ya todo el mundo a este periodo que estamos pasando lo llama ya crisis. Todo el mundo. Sabemos que ahí aumenta el número de parados, los bancos están pidiendo socorro y auxilio en España, aunque no lo necesiten de momento, y repito, no lo necesitan de momento, y no me hagan ustedes esto de ir corriendo al banco a sacar todo el dinero, que no hace falta, que el pánico es el peor consejero de todos, ¿verdad? Y que sí, efectivamente, afecta igual al de acá que al de allá, nos afecta a todo el mundo, ¿verdad, Javier? Bueno, te veo contar esto, pero no te veo del todo convencido. Eso de ir al banco y sacar el dinero, no, veo del todo convencido. Yo sí estoy convencido de que no podemos caer en la crisis esta de nervios y de ansiedad y decir, vamos a sacar el dinero. Cristina, ¿tú sacarías todo el dinero ahora mismo del banco? Pues no, porque no lo tengo. ¿Qué, o sea, lo tienes? ¿En una caja de seguridad? No, tampoco, no lo Hombre, tengo. No te va a dar datos aquí de dónde lo guarda, seguramente a lo mejor del en el calcetín. Del banco no hace falta que lo saque, ni debajo del colchón ni nada de eso. Pero, miren ustedes, luego hablaremos. Yo no sé si es seguro o no es seguro. Bueno, sí lo sé, sí lo sé. Y ahora durante esta sección hablaremos si es seguro o no seguro tener el dinero en los bancos. Lo que sí es seguro es que se han multiplicado por 5 las ventas de cajas de seguridad y que una profesión hoy día de muchísimo futuro es el instalador de cajas fuertes. En Barcelona concretamente hay dos ferreterías muy importantes especializadas en colocación de este tipo de cajas de seguridad con unos anclajes especiales que en estos momentos, Cristina, Frank, no tienen empleados para la demanda que tienen. Hombre, esto... ahí se junta el hambre con las ganas de comer. Primero la crisis, segundo que son catalanes. Entonces, lógicamente, si hay alguien que se va a gastar dinero ahora mismo en cajas de seguridad, van a ser ellos. Sí, por la fama que tienen, con todo mi respeto a los catalanes, pero es verdad, la fama que tienen de peseteros y tal, pues hombre, lógicamente, de los bancos no se van a fiar por mucha caixa que tengan por allí. Y obviamente lo mejor que pueden, o debajo del colchón, que tampoco es plan, o lo que es una caja de seguridad, una caja fuerte de estas que no la derribe ni una bomba nuclear. Bueno, lo que sí está claro es que en estos momentos de pánico, en algunos casos, de crisis en otros, de una aceleración que se ha frenado o de una desaceleración que se ha acentuado, como lo quieran ustedes llamar, según el político de turno, Cristina, hay ciertas profesiones, como estamos viendo, y ciertos negocios que salen ganando. Sí, en concreto, no recuerdo ahora muy bien, sé que era Ferrari que multiplicaba por 2, ¿no?
Bueno, a ti cómo se nota que te gustan los coches caros. Sí, me encanta. Te voy a hacer una pregunta, esto fuera del guión, Frank. Tú cuando ves un coche deportivo, contéstanos sinceramente. Ya sé lo que cuando ves pasar un coche deportivo, por cierto, los coches deportivos suelen pasar bastante despacio. Hombre, claro. Para que se vea. Descapotable. ¿Tú qué miras primero? ¿El coche o el conductor? El conductor. Ah, bueno, pues casi. Soy sincera, que, O sea que casi es lo que yo me temía, que el coche no importa, ¿no? Hombre, sí, claro que importa. Sí. A mí me gustan los coches deportivos porque puedo mirar al dueño hacia abajo. Sí, es lo que me gusta, porque con la estatura que tengo yo es difícil hacerlo por la acera, pero bueno, por lo menos en un coche deportivo siempre miras hacia abajo, normalmente. Sí, bueno, sí. Pues dejando esta broma aparte, el aumento espectacular que se ha producido en las ventas de Ferraris en nuestro país viene motivado por un estudio de algunas universidades norteamericanas que nadie sabe exactamente a qué parámetros obedece, y es que en algunos sectores del lujo, crecen las ventas en los momentos de crisis. Concretamente, la marca Ferrari en España, que tenía vendidos en el año 2006 86 automóviles, no sé si alguno en Asturias, no lo sabemos, en estos momentos lleva vendidos 130 automóviles en España, y está las fechas hasta que tenemos son a nivel del mes de septiembre, así que sí, cerrarán por encima de los 130-140 vehículos. Siguiendo con los estudios de las universidades americanas, que suelen ser bastante estúpidos, las cosas como son, porque dedican el dinero a tirar... ¿Las universidades o los estudios que hacen? Los estudios de las universidades americanas suelen tirar el dinero a manos llenas en estudios tontos. Por ejemplo, han hecho un estudio que resulta que en épocas de crisis también se multiplica por 3 el consumo de productos de belleza en las mujeres. La cuestión, han hecho ese estudio, pero no dicen por qué se gastan tanto dinero. No, pero eso te lo puedo contestar yo, prácticamente, pero casi seguro. Pero es que tú no cobras por ese estudio, y los americanos sí cobran por ese estudio. No, pero mira, ellos se dieron cuenta de que cuando llega el marido deprimido a casa, pues un día de agobio, que ceses temporales, problemas en la oficina, pues la mujer se pone guapa. No sé por qué miro para ti, pues no estás de acuerdo, ¿no? Y entonces, pues se pinta más y por eso se produce el consumo mayor, ¿o no? Yo creo que no. No debe ser por eso, ¿no? No. Bueno, pues en Estados Unidos, según este estudio, que lo llaman algo así como Frank, Lipstick Indicator Communication, no sé qué. Sí, ¿no? Vamos, el indicador de barras de labios, que es la traducción exacta. Es decir, es un estudio completamente serio, con mucho rigor, y que se habrán gastado pues $1,000 millones en hacerlo. Tampoco tiene mucha imaginación. No, vamos a decir, pues eso. Como si aquí hacen un estudio sobre las marcas blancas, por decir, le llaman estudio marcas blancas. Oye, lo que fíjate, claro. mira cómo están adelantados en Estados Unidos, y que nadie, por favor, no quiero herir susceptibilidades, pero dice textualmente, este estudio de ventas de barras de labios reveló que los consumidores tienden a comprar, y claro, no dice consumidoras, atención. Consumidores. Dice consumidores, o sea que hay muchos americanos que se pintan, que consumen barras de labios, seguramente será para regalar. Hay que tener en cuenta que muchos americanos, hay, lógico, muchos americanos se pintan, hay mucho indio también. Y cuando los indios se cabrean, se pintan. Claro. Sí, bueno, está la cosa como para ir con pinturas de guerra. Claro. ¿No? Con pinturas de guerra. Bueno, pues eso dice la marca líder mundial de cosméticas, L'Oréal, que a ti, Cristina, te sonará. Sí. Porque yo lo valgo, ¿no? No. ¿No es ese? Sí, es ese. Claro. Bueno, pues dice que han multiplicado las ventas de forma importante y han conseguido un beneficio neto de $1,628 millones en el primer semestre. Fran, a base de vender barras de labios. Caco, no me extraña que ¿solamente tengan... ¿Solamente barras de labios? Bueno, no, el estudio dice, bueno, artículos de belleza, ¿no? Es que L'Oréal abarca mucho, L'Oréal es Vichy, en la casa Vichy. Vichy también. ¿También fabrican agua? También. Pero Vichy, la casa Vichy, no creo que tenga nada que ver con la casa... No, hombre, Vichy es la casa de cosméticos. No es Vichy catalán. Como hablas de tantos catalanes... No, los catalanes fabrican tantas cosas. Y ahora entiendo por qué se dejan ese pastón los de L'Oréal en contratar a Eva Longoria, Penélope Cruz... Ineof, ¿os suena la marca Ineof? No. Capilar, pues no. Ineof Solar... Pues eso, Ineof no es de eso es de L'Oréal también. Bien. O sea que aumento espectacular en el número de ventas de productos de belleza. Otros que desgraciadamente están haciendo mucha caja, y lo digo porque desgraciadamente son los abogados laboralistas. Que obviamente en esta época de despidos a saco,
pues obviamente son uno de los sectores que más está facturando en este país. Y es que más o menos la media viene a ser que 3.000 españoles al día están perdiendo su empleo. Y muchos de ellos en condiciones, digamos, poco favorecedoras y tienen que recurrir a un abogado. Bueno, pero para que no recurran al abogado, por cierto, un saludo cariñoso para todos mis amigos abogados, que nunca se sabe cuándo los vas a necesitar. ¿Cuándo los vas a necesitar? Algo muy interesante. Mirar, y nuestros telespectadores van a llevarse las manos a la cabeza y van a decir, hombre, algo sale beneficiado con todas estas crisis. Bueno, pues según estos estudios, que no son de las universidades americanas, sino del equipo de analistas del programa Ahorro y Finanzas... Luego, no son estudios estúpidos, sino son estudios coherentes. Exactamente, dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el Euribor. Cristina, te voy a dejar a ti la parte cruda. ¿Dónde cruda. Quiero llegar? Al divorcio. Al divorcio, bueno, pues... Sí. Al no divorcio. Lo que se está produciendo es que muchas parejas ya no se pueden separar, ¿no? Sí. Porque es muy difícil, bueno, vender el piso antes, sin hijos, Fran. Sí. Esta mitad del piso para ti, tú te quedas con el baño y el tendal, y yo me quedo con todo lo otro. Ahora, se llevan fatal, pero no se separan. La diferencia es que ahora duermen cada uno en una habitación, pero por cada uno independiente... no pueden pagar la hipoteca, entre que los pisos ya no se venden, y por lo menos al precio que se tenía que vender antes. Claro. Están atados de pies y manos, y aunque no se lleven bien, aunque no se quieran lo más mínimo, aunque se hayan corneado, pero vamos, como le cornean a José Tomás todas las semanas... ¿Eso de corneado viene de cuerno? Sí. Ah, vale. Van a tener que mantener su estancia y convivencia... En años venideros, hasta que... Cristina no te está mirando con una cara rara. Sí, porque también es verdad que hay muchos matrimonios que se separan porque es imposible la convivencia. Más bien porque a muchas mujeres también les interesa quedar en su casa. En su casa no, en la casa común de los dos. Con lo cual, se queda ahí en la casa con los niños y el marido o el exmarido tiene que ayudar a pagar esa hipoteca a su expareja. Y encima vete de alquiler o búscate la vida. Y yo eso no lo veo, y soy mujer, ¿eh? Y yo eso no lo veo. No lo ves, no, no lo ves injusto. Lo único que está claro no es cuando... No lo veo justo, pero cuando, para nada. Cuando estos matrimonios llegan a la conclusión de que no pueden vivir juntos, pero separados tampoco, entonces... Bueno, eso es otro cantar. Lo primero que se hace, ¿qué es? La vajilla se guarda en un armario bajo llave. Y se va a comprar al chino platos y vasos de plástico. ¿Para qué? Para que no haga daño. Es decir, claro, te tira un uso de cartón y dices, pues mira, por lo menos es el gesto. No te aguanto, ¡fum!, como un frisbee. Y por lo menos ni rompes nada, ni haces pero malos tratos. Pero eso ya ni... es otro caso. ¿Eh? Eso ya son otros casos. Habría que hacer un estudio de los chinos de cuántas vajillas de cartón están vendiendo ahora. Bueno, a lo que vamos, no nos salgamos del guión. Estamos hablando de los matrimonios se rompen, pero siguen viviendo bajo el mismo techo. Lo que sí se ha producido, Cristina, es un aumento también importante en estas casas en el número de pestillos y cerrojos. Esto está fuera del guión. Ahora se supone que están separados, entonces, claro, uno de los dos pondrá en la habitación un cerrojo, ¿no?, para evitar quizá una tentación de madrugada. Por ejemplo, sí, pero... ¿una reconciliación? No. Bueno. No. Para evitar un asesinato nocturno. También podría ser. Pero, ¿quién más sale ganando en estas crisis? En la última parte de la sección vemos cómo hay empresas que están multiplicando por dos y por tres las ventas. Vamos a decirles a ustedes algunos sectores que están siendo favorecidos por la crisis, porque quizá alguno de ustedes esté pensando en montar algún negocio que pueda revitalizar su economía. Por ejemplo, Frank, ventas de segunda mano. Pues sí, pero además de todo tipo, es decir, las cajas, las famosas tiendas estas de te compro lo que quieras y yo lo vendo de segunda mano, Cash and Converter, por decirlo claro. Sí. ¿Vale? Mm. Esas tiendas están ganando mucho dinero ahora mismo porque, y flipen con lo que les voy a decir, que esto también está fuera de guión, muchas parejas de recién casados están vendiendo los regalos de la boda. No me digas. Sí, señor. Sí, señor, eso es cierto. Entonces, resulta... En este tipo de casas de segunda mano. Te llega el típico invitado agradable de la boda que te regala un jarrón que no vale un carajo. Y dices tú, ¿y qué hago con este jarrón? ¿Dónde lo pongo? Y claro, dices tú, para el Cash and Converter. Ahora, 10 euritos que me den, 10 euritos buenos que son. ¿No? Y pues estás dando muchas ideas a muchos novios que están a punto de casarse. Sí. Cristina, sí. Zapateros remendones de toda la vida, ¿no? Otro de los sectores...
Sí, también la gente que va mucho más al zapatero, que intentan arreglar todo lo que pueden y más a los zapatos, que a veces también sale más caro, porque los zapateros tela, ¿eh? Con lo que cobran. ¿Estás lanzando un puyazo a...? Un puyazo no, para que bajen un poco los precios. Ah, bueno. Pero bueno, vamos a ver, siempre... es que vamos... Siempre teniendo presente que... si los zapateros cobran... Yo tengo un zapatero que viene a cobrarme una media de 10 euros por arreglar unos zapatos completamente. Es decir, tapas y spice, por ejemplo, que es asequible. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en mujeres, Mustang, la casa Mustang que vendía zapatos a 29,95 euros, ahora los vende en 10 euros más caros en una crisis, claro. Por mucho que hayan cambiado el diseño, siempre sale mucho más rentable. Y además, si tenemos presente que todas las modas vuelven, unos zapatos que hace 4 años te compraste, ahora están otra vez de moda. Con lo cual, un poco de chapa y pintura y a zumbar. Bueno, pues a zumbar, que nos vamos a ir a la publicidad, pero solamente 30 segundos. Otras profesiones que salen ganando con la crisis. Habíamos visto cosméticos, vimos empresas de segunda mano, evidentemente recauchutados de automóvil. Claro. Fabricantes de marcas blancas que también hemos visto, pero también desguaces de automóvil están entre las empresas que van a encontrar un nicho de mercado interesante en los próximos meses. Por supuesto, colocación de cajas fuertes, psiquiatras, atención, se están multiplicando también por 2 el número de consultas, no hace falta que se lo explique, y el cobrador. Ah, el cobrador del frac. Bueno, efectivamente, el cobrador de morosos. En fin. O el cobrador de pollitos. Y una última, y antes de pasar a publicidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Fran? El cobrador, no, es que ahora van de frac y de pollito y del oso yogui y van disfrazados de cualquier cosa con tal de perseguirte. Y las empresas de reparación de casas, es decir, de mantenimiento y esas cosas. No podemos comprarnos un piso nuevo, pero nos arreglamos el que tenemos. Claro. Como siempre. Vayan ustedes a cenar, tienen unos minutillos. A la nevera, corriendo, bocata, rápido, frío, que volvemos enseguida. Marca blanca. Marca blanca, por supuesto, es verdad. Bueno, pues llegamos a la sección de la bolsa. Sección que tiene más importancia casi que nunca, porque ya saben ustedes que los mercados, después del bofetón que se dieron la semana pasada, pues entre ayer y hoy, pues están que, buah, que lo vierten. Que si ayer eran 10 puntos y pico para arriba, que si hoy ha cerrado con 5 y algo, que si los japoneses también suben, que si sube también, yo creo sube hasta la bolsa de, qué sé yo, de Zimbabue. Javier, ¿esto es pasajero? ¿Esto es un exceso de euforia? ¿Va a continuar? Pues mira, esa es una buena pregunta porque no todas las bolsas subieron hoy. Por ejemplo, les vamos a adelantar a nuestros telespectadores que la bolsa de Islandia, hoy martes, mira, les estoy viendo ya al otro lado de las pantallas dándose con el codo porque no sabían que en Islandia hay bolsa, ¿no? Pensaban que en Islandia solo había bacalao. Pues no, Islandia tiene bolsa. Y ha bajado un 71% en un solo día. ¿Por qué? Bueno, porque es una bolsa tan pequeña que caben 4 cosas. Pues ¿no? se habrán congelado los mercados, ¿no? Están totalmente congelados. Y entonces los pobres islandeses tuvieron la bolsa pues cerrada casi prácticamente una semana, ¿no? Con lo cual, ¿qué ha ocurrido en Islandia? Que bajó todo lo que no bajaron la semana pasada y abrieron hoy los pobres y claro, se han quedado, pues eso, con el pinganillo aquí en la nariz del hielo, ¿no? Del susto que han tenido. Eso es lo que se llama, como era en bolsa, lo de, dice, que lo has descontado, ¿no? Esta, como no pudieron descontarlo, fue todo de golpe. Veo que te estás haciendo un auténtico experto. Bueno, pues las bolsas mundiales están en estos momentos teniendo un rebote que, atención, ya les adelanto, que no es creíble. Esta mañana en mi despacho ya oí comentarios de algunos clientes que decían, oye, ¿podíamos entrar? No. En principio no entren, porque los que entraron ayer y hoy son los antiguos, se conocen como con el nombre de cazagangas, que son cortoplacistas, Cristina. Con esa cara que estás poniendo, cortoplacista viene de corto plazo, también es una palabra anglosajona, y como no tiene mucha tal, pues que invierten a corto plazo. Entonces se les llama cortoplacistas, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llamaría a los que invierten a largo plazo? Largoplacistas. Te estás haciendo una experta. Es una maravilla, cómo aprendes de rápido. Bueno, pues todos estos que entraron en este rebote que está teniendo la bolsa española, las bolsas norteamericanas y también Tokio, son estos cortoplacistas que juegan a muy corto espacio de tiempo y que indudablemente van a vender inmediatamente para meter en el bolsillo esas plusvalías. Ustedes no se fíen porque lo que ocurrió sobre todo en la jornada de ayer
es lo que los analistas técnicos llamamos una jornada con volumen discordante. Ahora me mira Fran y no le voy a hacer la pregunta porque esta ya es más complicada, ¿no? Y a mí tampoco, ¿eh? ¿Qué es volumen discordante? Bueno, pues esto quiere decir ni más ni menos que es una subida que no ha sido apoyada con volumen. Para todos mis amigos que trabajan en la banca, les diré que una subida en la bolsa de esa magnitud, en torno al 10%, y que no ha sido apoyada con un volumen suficiente, es una subida que es ficticia. Y esto quiere decir que no nos podemos fiar de ella. Así que, atención, mucho cuidado, porque los sustos no han terminado, no se froten las manos, porque el miedo sigue instalado en el mercado. Y yo voy a dejar que Javier coja aire, porque esta sección prácticamente la hace él solo, y voy a hacer la recomendación que llevo haciendo todas las temporadas que empezamos este programa. Si no tienen dinero, digamos, o si tienen dinero que no van a utilizar, que no es necesario los próximos X años, pueden entrar en bolsa, eso con los consejos que dice Javier. Ahora, nunca me entren en bolsa con dinero que puedan necesitar, porque si no, pueden perderlo. Y sobre todo, sean prudentes. Y sobre todo, no entren nunca en bolsa con el dinero que no sea suyo. Hay gente, kamikazes, que piden préstamos. Hombre, depende, si se lo pides a un cuñado y no tienes pensado devolvérselo, pues bueno, no suele haber mayor problema. Pero si ustedes le piden, dinero al banco para entrar en bolsa, tienen que atenerse a las consecuencias, porque el banco les va a pedir ese dinero con intereses, y si encima pierden ese dinero, entonces la cosa se pone muy cruda. Estamos de acuerdo, ¿no? Supongo. Pues sí. Yo no entiendo mucho del tema de la bolsa, pero vale. Sí, pero tú tenías una pregunta por ahí para hacer, ¿no? Bueno, una pregunta. Yo aquí veo que a río revuelto ganancia de pescadores, y el Banco Santander está con la caña preparada ahí y dicen que acaban de pescar un chicharro así de grande. Un chicharro, ¿no? Un chicharro. Hombre, más que un chicharro... Entonces, es un idioma de la bolsa, ¿no? Exactamente. Este es un idioma, es una terminología, Fran. Tú sabes que en la bolsa se utiliza mucho la terminología marítima. Sí, no sé, de pesca, de eso de pesca, ¿no? O sea, debe de ser porque hacen poca vida marítima ellos, los banqueros, ¿no? Pues hombre, en el caso que nos ocupa Botín se... No, Botín ya te puedo asegurar que... Botín se asoma a la terraza de su casa Santander y estornuda, se cae al mar. O sea, que por cierto, vas muy de Botín tú hoy con la corbata, ¿eh? Hombre, voy a ver si... Vas un poco de Santander hoy. Si me ficha, porque la verdad es que está el hombre que lo vierte, está comprando bancos que no sabe. Cada semana el Banco Santander está adquiriendo un banco nuevo. Hoy le ha tocado un banco norteamericano en apuros, y el bueno de don Emilio, bueno, pues saca de la cartera, como tú y yo podemos sacar, 2.500 millones de euros, y lo ha comprado. 2.500 millones de euros. Bueno, pues ha hecho una jugada, yo creo que maestra, a mi modo de ver, porque miren ustedes, ha comprado el 75% de un banco por el mismo precio, que le costó un 20% de ese banco hace unos meses. O sea que ahora compra el 75% con la misma cantidad de dinero que lo que le costó el 20% que ya tenía, ¿no? Pero es que... Yo creo que es una buena operación. Llevamos muchas temporadas hablando de Botín como el genio de las finanzas, y cada vez nos lo está demostrando más. Es decir, estamos en una época en la que teóricamente los bancos están, por lo menos en entredicho, ¿eh? Exacto, sí. Insisto, y quiero repetir lo mismo que dije antes, los bancos en España están seguros, no hay por qué echarse a temblar ni que haya pánico. Pero es curioso que los bancos por ahí en Estados Unidos, en Inglaterra y tal, estén por ahí pegando tan mal, y llegue Botín y diga, yo más chulo que nadie. ¿Cuántos bancos ya están ahí chungos? Trae, que los compro yo. Va a acabar con todos los bancos de Europa. Va a ser el Santander, pues no sé, el cuarto... Me pones el guión que el cuarto banco más importante del mundo. Yo creo que va a acabar siendo el primero de aquí a 3 años, como sigan este plan. Para que nuestros telespectadores, que además muchos de nuestros telespectadores trabajan en el Banco Santander, son buenos seguidores del programa, que me he confundido solo en 1.000 millones de euros. Bueno, que son 1.400 millones de euros lo que desembolsa el Banco Santander para la compra de este porcentaje que no tenía de este banco norteamericano. Y dicho esto, Fran o Cristina, pregúntame, ¿qué hay que comprar en bolsa en estos momentos? ¿Qué hay que comprar en bolsa en estos momentos? Vaya pregunta más buena que me has hecho. Bueno, pues acciones del Sovereign. Emilio Botín acaba de adquirir las acciones de este banco a 3.81 dólares. Si Emilio Botín compra acciones de este banco en estos momentos, es porque va a ganar dinero. ¿Quieren ustedes ganar dinero? Hagan lo mismo que el bueno de don Emilio. Acciones de este banco norteamericano a 3.81 dólares. Es seguro que dentro de 4 años estas acciones deberían estar por encima de 20.
Vamos a ver si es verdad y dentro de 4 años ustedes me lo recuerdan. Frank. Bueno, y si, hablando de comprar acciones, qué bueno, si sería bueno comprar acciones de lo que dices tú de este banco de nombre casi impronunciable, te tengo que hacer una pregunta. ¿Y si Alierta, que siempre está Alierta, que llevamos diciendo mucho tiempo? ¿Quién es? Porque hay mucha gente que no lo conoce. Don César Alierta, presidente de Telefónica, a la sazón, el presidente más listo que ha tenido Telefónica los últimos 4 años. Porque ha sido el único. No, y el más listo que ha tenido... Resulta que quiere comprar 50 millones de euros a recomprar de acciones en Telefónica. Bueno, en la noticia dice textualmente, Telefónica confirma objetivos para 2008, es decir, lo que ustedes y yo ya sabíamos, que Telefónica, con los precios que nos está cobrando por los móviles, que está haciendo el agosto y que están embolsándose millones y millones de euros, sobre todo además por lo bien que le está funcionando la telefonía móvil en Sudamérica. Yo no sé si es que los sudamericanos, Cristina, tú que tienes experiencia, ¿hablan más por teléfono los sudamericanos que los europeos o qué? Pues tampoco te creas que tú que tengo yo mucha experiencia en No, hombre, pero yo te lo digo para que digas que sí. No, pero vamos a ver. Venía en el guión. Bueno, pero tú tienes que decir sí, mi experiencia internacional en Sudamérica. En el próximo programa ya voy yo entrando. Lo que sí que tengo que decir es que, por ejemplo, sí le tiene que ir muy bien en Argentina porque una conversación de móviles entre un argentino y otro argentino es batería asegurada agotada. Van a batería por conversación cual, o sea, tiene que facturar ahí Alierta lo que no está en los escritos. Ahora bien, mi pregunta va por si Alierta quiere comprarse o recomprarse 50 millones de euros en acciones. No, ya me parecía que estabas dando la cifra. 50 millones de acciones. Es que no es exactamente lo mismo. No, que va. Bueno, 50 millones, salvo que estuvieran a un euro. Sí, salvo que estuvieran las acciones Telefónica a un euro, que no están a casi 16. Bueno, pero ahora, mi pregunta es la misma. Se recompra 50 millones de acciones de tal. ¿Es bueno entonces pensar en meterse en Telefónica? Bueno, pues miren ustedes, ya saben que en la bolsa hay muchos refranes, uno de ellos que es muy significativo es cuando las barbas de tu vecino veas tal, pon las tuyas a remojar. Bueno, pues si el bueno del presidente de Telefónica compra en estos momentos a 15 y pico acciones de Telefónica y gasta nada más y nada menos que 50 millones de euros, perdón, ya me liaste. Sí, ¿sabes? Te lié yo. 50 millones de acciones, compra 50 millones de acciones. Estamos hablando de algo así como 750 millones de euros. No, más todavía. Muchos más. Dice muchos euros. Estos son, hay que multiplicar 50 millones por 16, vamos a ser más o menos. Serían 500, sí, 780 millones de euros en acciones. ¿Dónde quiero llegar? Que estas acciones, el bueno de César Alierta, las va a revender posteriormente. Claro. Las va a revender posteriormente a un precio, se supone que muy superior, ¿no? Yo calculo que por encima de los 20 euros. Con lo cual, me parece una buena noticia para los accionistas de Telefónica, porque si la propia empresa recompra acciones, que lo que va a hacer es elevar la autocartera, esta es una figura que existe en los balances de las grandes empresas, tiene mayor autocartera. Todavía tiene un margen suficiente para tener hasta un 5%, ¿no? En cualquier caso, esto lo va a hacer para ganar pasta. Y hablando de ganar pasta, ¿qué dicen los expertos en la bolsa, Cristina, en los últimos días o hoy mismo, ¿no? Por ejemplo, empezamos con Alicia Jiménez, que es la directora de Selectrade, que no lo ve muy claro. No lo ve nada claro. Lo voy a leer, ¿eh? Pone, el rebote de ayer fue lógico y hoy vamos a vivir la misma reacción porque aún nos encontramos en niveles bajos. Habla un poco más alto, porque no sé si es que... No, se me oye. Por si acaso nuestros telespectadores no te oyen ahí. Tú, los con fuerza. Los inversores optan por las... ¿Se me oye? Sí, se te oye. Por las posiciones de recompra, después de las ventas de la semana pasada. Sin embargo, la escalada va a ser tranquila, ya que aún quedan problemas que afrontar. Bueno, yo no estoy de acuerdo en absoluto con Alicia, al que conozco. La escalada no va a ser tranquila en absoluto, Alicia. Siento decirte que no va a ser tranquila. Va a haber unos vaivenes espectaculares en la bolsa, ya lo estamos viviendo. Y lo que estamos viendo es un aumento espectacular en la volatilidad. También Damián Querol, otro de los especialistas o analistas más prestigiosos en España, ¿qué dice, Frank? ¿Lo tienes por ahí? Dice que cree que las medidas que se han tomado tanto en Estados Unidos como en Europa son contundentes para salvar el sistema financiero, en parte gracias a ser coordinadas. En este momento recomienda ser prudentes y aprovechar los rebotes para deshacer posiciones porque el riesgo se mantendrá en el futuro. Este es gallego de toda la vida, ¿eh? Sí, dice, ¿va a subir o no?
Tampoco se moja demasiado. No, no, dice, va a hacer una de las dos cosas. Sí. Una de las dos cosas. Bueno, Nicolás López, que para mí, de todos estos analistas que hemos escogido hoy, es el que más experiencia tiene, además es amiguete mío, Nicolás López dice, Cristina... No confirma que la subida sea sostenida. O sea, que desmiento lo que dice Alicia Jiménez. No confirma que la subida sea sostenida, estoy totalmente de acuerdo. Es más, ya hoy empezaba a aparecer papel a última hora de la sesión, hoy martes, y bueno, pues volveremos a ver prisas y miedos. Y el último, Carlos Jaureguizar, que no hace falta decir que es del mismo Basauri, bueno, pues dice que el IBEX ha sufrido un movimiento vertical fuerte, pero su tendencia sigue siendo bajista. Con lo cual, estamos de acuerdo, la bolsa en estos momentos no conviene o conviene cogerla con pinzas, hay que tener mucho cuidado. Para el que esté dentro, si está en valores con alto potencial por dividendo, bueno, serán los que mejor aguanten los vaivenes del mercado. Y para aquellos que tengan valores chicharros, como les decía Cristina antes, mucho, mucho peligro. Sigan ahí, que les vemos ahora. Bueno, pues llegamos a su sección, a la sección que siempre he dicho durante todas estas temporadas, que es de su propiedad, que es la de Quiero Saber. Aquí vamos a poner a su disposición, como siempre, un correo electrónico para que ustedes nos manden todas aquellas consultas sobre bolsa, que sobre todo era lo que más nos mandaban en aquel momento, pero no solo eso, sino que además nos van a poder mandar todas sus quejas o todas sus dudas de cualquier índole... O sugerencias. O sugerencias de cualquier índole económico que a lo largo de su semana, de la semana, hayan tenido o hayan padecido. Sí, ¿cómo? Me gusta, padecido. Sí, padecido. Porque es que ahora en época de crisis se padece todo absolutamente. Cualquier padecido yo con leía, la realidad. Leía, fíjate, hoy leía una en un periódico que no voy a decir el nombre. El Granma. No, en la Boda Asturias. Estaban haciendo un estudio a pie de calle a la gente sobre si estaba notando la crisis. Y entrevistaba a una chica y decía, ¿está notando la crisis? Y dice, no. Llevo un mes parada, pero todavía no estoy notando la crisis. Ah, coño, claro. Si te han despedido, ¿cómo no vas a notar la crisis? Sí, bueno, es que hay gente muy optimista. Sí, también, sí, ¿no? Es un optimista puro. Hay gente realmente optimista. Pues si ustedes quieren contagiarnos su optimismo a nosotros, tienen una dirección de correo que es ahorroyfinanzas@teleasturias.com, que aparecerá por ahí algún minutillo, por ahí. Repito, ahorroyfinanzas... Dales un poco de tiempo a nuestros compañeros en el control... Pero dila despacito para que la apunten. ahorroyfinanzas@teleasturias.com. Mira, es lo más lento que he hablado a lo largo de 6 temporadas, yo creo. Bueno, ahorroyfinanzas@teleasturias.com. Bueno, pues ahí, a esa dirección, nos van a mandar a partir de ya, todas sus preguntas que, de forma gratuita, van a ser contestadas por el equipo de analistas del programa, a la cabeza del cual estoy yo, y ya les puedo garantizar que sabemos todas. Todas las preguntas se las vamos a responder porque sabemos la respuesta y si no, la buscamos. Y si no, preguntamos. Y dicho esto, hoy hemos preparado, Cristina, algunas preguntas relacionadas con los momentos actuales que, por cierto, me decía mi hijo un día de estos, me decía Santiago, oye, papá, tú lo estudiaste en la universidad y le tuve que contestar, pues mira, estos momentos son históricos porque una quiebra del sistema financiero a nivel mundial, una desconfianza entre, no estoy hablando ya de entre el Banco Pastor y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, no, estoy hablando de una desconfianza entre el Citibank y el Deutsche Bank, ¿no? entre el Mitsubishi, uno de los mayores bancos del mundo, en este caso japonés, y el Banco de Santander, otro de los grandes bancos en este momento también del mundo, ¿no? Bueno, pues esto que estamos viviendo y que ustedes están viviendo es algo que no se ha estudiado en ninguna facultad. Por tanto, es muy complicado y yo aquí tengo que romper una lanza a favor del presidente del gobierno, Frank. Tengo que romper una lanza en favor de Zapatero. Le ha tocado bailar con la más fea. Es muy difícil resolver este problema, ¿no? Quizá pecó de exceso de optimismo, quizá no. Pecó de exceso de optimismo y se le ha ido el problema de las manos. Pero la solución es complicada porque hay una crisis a nivel mundial. Entonces, esto solo se arregla con la concatenación de fuerzas. ¿Qué palabra me ha salido, no? Sí, vaya... Bueno, pues solo se arregla con la unión de fuerzas y tomando medidas a nivel global. Y dicho esto... Que yo me enrollo mucho, vamos a ver las preguntas que más se están escuchando en estos momentos para contestárselas a nuestros telespectadores. Yo te preguntaría,
Javier, ¿dónde está el dinero seguro? Bueno, sí, esta es la pregunta... Y yo le contestaría, en el fondo del mar. Esta es la pregunta que ya nos hacen pues algunos de ustedes por la calle, ¿no? Sí. Y ahora, ¿dónde está el dinero seguro? Bueno, pues miren ustedes, prácticamente en este momento la única seguridad para el dinero está en los fondos garantizados por los estados. Estamos hablando de las letras del Tesoro en el Estado español, de la deuda pública y de las obligaciones y bonos del Estado. Esto es lo que en estos momentos, esto es lo único que en estos momentos tiene garantía total. Sí. Lo otro puede ser muy seguro, bastante seguro o algo seguro. ¿Eh? Y Javier, ¿invertir en este momento en fondos de inversión es más seguro que en depósitos bancarios? Pues sí, la respuesta es sí. En este momento, sí, invertir el dinero en fondos de inversión es más seguro, uh-huh, que invertir en depósitos bancarios o en depósitos de las cajas. Vamos a explicar por qué. Fran, ¿lo quieres explicar tú? Sí, con toda tranquilidad. Pues no, no lo quieres explicar yo, no tengo la más remota idea. O sea, siempre metes en estos embolados. Bueno, siempre metes en estos. Y ahora porque me rescatéis un poco, ¿no? Bueno, pues los fondos de inversión son más seguros que los depósitos bancarios porque, en cualquier caso, el dinero que se invierte en un fondo de inversión no está jamás depositado en el banco. ¿Eh? Tiene que ir por ley a una entidad gestora que es independiente del banco. Por tanto, cuando se compra un fondo de inversión, ya tenemos ahí una garantía importante, que es esa, que es independiente del banco, esa gestora. Y luego, que el fondo de inversión aglutina un número de valores entre 30 y 50 y en algunos casos más, que hacen que la diversificación del riesgo, al ser tan alta, da más seguridad al producto. Por tanto, tendrían que quebrar, por decirlo de alguna forma, el Estado danés, el Tesoro americano, el Banco de España, el Tesoro británico, por decir, y luego, si tiene pagares de empresa, pues a lo mejor la Telefónica, Deutsche Telecom, France Telecom y algunos más. Y si pasa todo eso, lo mejor es irse a una isla desierta, sí, y vivir de lo que pesques. Sí. Y vosotros creéis... Y, ahora... perdón, espera, acabo porque para que nuestros telespectadores le quede... pido perdón en el control, porque ya sabéis que yo me muevo mucho, ¿no? Y entonces los pobres compañeros están tratando de que yo esté centrado justo en la imagen, ¿no? Y para ser el primer día hoy, pues claro, no me... Ya luego cuando me vayan conociendo, que me muevo mucho... La semana que viene te van a poner con pulpos silla ahí. Como la bolsa. Bueno, pues fondos de inversión muy seguros. Depósitos bancarios no son seguros al 100%. Y díganlo que está dicho hoy... Hoy, a las 10:00 de la noche, no tengo aquí el reloj, a las 11, del martes 14 de octubre. Los depósitos bancarios y de cajas de ahorros en este momento no son seguros al 100%. ¿Por qué? Porque en este momento no hay nadie que garantice que una caja o banco español pueda presentar una suspensión de pagos. Y dicho esto, habla tú. Y dicho esto, yo quería preguntar a los dos, ¿eh? ¿Vosotros creéis que los políticos nos dicen la verdad? Oh, esa ¿puedo te la contesta, contestarla yo? ¿Te la contesta Fran? Yo creo que no. Va a decir, los políticos no solo no nos dicen toda la verdad, sino que nos cuentan una pila de mentiras del... Pero increíble. ¿Ibas a decir un pecado? Iba a decir un taco muy gordo. Ah, bueno. Sí, pero es que no hay político de eso que se libre. Es decir, ya no hablamos del gobierno que ahora está actualmente. Es que cualquier gobierno en estas circunstancias nos iba a mentir exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque recordamos y nos remontamos a marzo, abril, febrero, hacia febrero, aquí no había crisis, ni sombra de crisis, ni iba a haber absolutamente cierto nada. Y resulta que poco después de las elecciones de marzo, pues sí hubo una crisis muy gorda, que la estamos padeciendo y que según todos los estudios va a llegar hasta finales del 2009, es decir, que nos queda un añito para sufrir todavía. Pero es que el otro que también está en la oposición, aparte de decir que el desfile es un coñazo, que las cosas como son. Pobre hombre, ¿Quién dijiste que... Rajoy dijo que el desfile era un coñazo, cosa que tiene razón, pero no se puede decir. Bien. Pues también está arrimando las causas y diciendo que todo está mal. Por cierto, Fran, solo... El único que dice la verdad es Gaspar Llamazares. ¿Por qué? Porque no dice nada. Ahora ¿qué dices de Rajoy y del desfile militar, un coñazo? Bueno, pues, atención, muchachos y, vamos, chicos y chicas, sí, se ha producido también un aumento espectacular en el número de vocaciones militares. Pero de repente... No de vacaciones, ¿eh? No de vacaciones, no, de vocaciones. Sí. El paro hace que un gran número de chavales y de chicas, por supuesto, pues se están apuntando al ejército. ¿Por qué? Bueno, porque son 1.000 euros limpios al mes. Claro, pero además... Así que desde aquí... Que estás en el paro,
que te gusta las maniobras y subir por la cuerda y bajar y conducir carros de combate, todas estas cosas, Fran, me miras así como... Es que estoy imaginándome a 4 millones de soldados y 3 tanques, que es lo que tenemos nosotros. El ejército español. Claro, bueno, no tenemos barcos para todos. Y yo no me veo subiendo por una cuerda, ¿eh? Bueno, pues más preguntas, venga, que estamos al límite del tiempo. A ver. En el número 4, por ejemplo. ¿Puede quebrar en España un banco una caja de arroz, Javier? Sí, habíamos dicho en la anterior pregunta que... en estos momentos, un banco español cualquiera o una caja de ahorros puede quebrar. ¿Eh? Esto existe. Y, dicho esto, voy a explicarles algo que los políticos no se atreven a explicar. Cuando nos venden la moto, a ustedes, ustedes habrán oído en los telediarios nacionales y en las televisiones grandes decir esto. En las televisiones nacionales, evidentemente, no van a poder decir lo que yo voy a decir ahora. Punto primero. El Fondo de Garantía de Depósitos del Banco de España, que es un saco donde los bancos van metiendo todos los meses un 0,6 de todo lo que ganan, ese es el Fondo de Garantía de Depósitos, por si un banco quiebra, tiene en estos momentos en España 6.800 millones de euros. Poquito me parece a mí eso. Pues eso es lo que tiene. Entonces nos están vendiendo esa moto de que en caso de que quiebren los bancos ya se hace cargo el Fondo de Garantía de Depósitos de esa quiebra. Bueno, pues esto no da, como dice el argot, ni pa' pipas, porque no cubriría ni la quiebra de un banco o caja mediano, cuanto más si quiebra ya un banco o una caja grande, ¿no? Nunca había visto el Banco de España como el cerdito de los bancos. Pues algo así. Pero de todas formas, vamos a ver, los bancos son unos patrañeros. Porque si tienen que dar el 0,6 de lo que facturan o lo que ganan mensualmente... Ingresarlo en el Fondo de Garantía de Depósitos. Y hay solo 6.000 y pico millones de euros... Uy, pila, bancos están haciendo trampa. O alguien no da todo lo que tiene que dar. Recordarles que este Fondo de Garantía de Depósitos de 6.800 millones de euros tiene que cubrir, atención, unos depósitos bancarios, entre todas las cajas de ahorros, bancos españoles, y en dinero en cuentas corrientes, en libretas de ahorro y en depósitos bancarios a plazo fijo, estamos por encima de los 2 billones de euros contra los 6.800 millones. Nos quieren vender una moto y a mí, evidentemente, ya no me van a engañar y a ustedes, a partir de este momento, tampoco. Así que, contestando a la pregunta, ¿puede quebrar un banco o caja de ahorros en España? Sí. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Terán en Teleasturias. Y el que no esté de acuerdo, pues que nos manden correos, ahorroyfinanzas@teleasturias.com. Ahora, última pregunta. No, te la voy a hacer yo. Vamos a ver. Vamos a imaginar que el Estado interviene y compra acciones de un banco. Uh-huh. Y este banco hasta ahora estaba dando, repartía dividendos. Ostras, qué pregunta. Esa no es la guión, pregunta, ¿eh? Es, si el Estado es propietario del banco en una parte X, ¿ese banco va a seguir pagando dividendos? Bueno, pues esto es una pregunta buena. Bueno, es buena porque la escribí yo antes, ¿no? Pero esta es una pregunta que tampoco he visto en ningún medio de comunicación, ni el diario Expansión, ni Actualidad Económica, ni ningún soporte digital, ningún periódico de soporte digital. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Inglaterra, que los bancos son comprados por el Estado? ¿Pagarán dividendo? Bueno, pues aquí nadie nos ha contestado. Yo pienso que el Estado, al ser dueño del banco, el banco automáticamente pasa a ser un banco público y, por tanto, ese dividendo será destinado a labor social, como en una caja de ahorros. Les dejo a ustedes la pregunta y hablaremos del gobierno. Nos tenemos que ir de la sección. ¿Quieres despedirla tú, Cristina? No, mejor despedirla vosotros. Bueno, dejasteis ahora mismo vamos pensando a ver. Tienes lo que dinero está... en un banco, ¿eh? No. Para cerrar la sección, repito lo que llevo diciendo otro programa, no vayan corriendo al banco, más que nada porque ahora está cerrado, a sacar todo su dinero. Y si tienen una caja, tienen más de 100.000 euros, váyanse al extranjero. Nos vemos enseguida en la despedida del programa. Bueno, ya ven qué rápido pasa el tiempo. Una hora con ustedes y lo que nos queda, ¿no? Porque yo espero que esto sea repetido. Espero que el programa les haya gustado. Bueno, espero no. Yo creo que casi estoy seguro, ¿no, Fran? Pues sí. Ante todo, queremos darle las gracias a todo el equipo humano de Teleasturias, que nos ha acogido como si fuéramos ya de la familia, por todas las facilidades que nos han dado y, por supuesto, a todos aquellos nuevos telespectadores que vamos a tener a partir de ahora, porque esta cadena se ve en toda Asturias.
darle la bienvenida y dar las gracias por la atención que nos están prestando. Y saluda a mi familia por fin de Tineo, que por fin me va a ver después de 6 años. Cristina, un placer haber trabajado contigo. Igualmente, muchas gracias. Y yo nada, decirles que la próxima semana espero estar más tranquila, que para ser primer día estaba muy nerviosa. Y bueno, y que sean felices. Y también otra cosa, recordar que el próximo, que los domingos se emite otra vez el programa. Creo que es hacia las 9 de la noche, ¿no? En torno a las 9, que es un poco antes de que empiecen los telediarios. Es una hora en la que ya todos ustedes están ahí relajados, tomándose su zumo de frutas. Y que les va a permitir, pues, acercarse a la actualidad en torno a la cartera. Es el tema que Ahorro y Finanzas va a tocar todas las semanas. Cómo llegar a fin de mes, cómo llegar a fin de mes y no morir en el intento, que es lo difícil. Un placer haberles tenido al otro lado de las pantallas. Sean felices como siempre. Adiós, les veo el martes.